Todos los que hemos jugado Undertale podemos estar de acuerdo con una cosa, que detrás de todo el contenido que tiene, su mensaje final es que las decisiones importan. Sean pequeñas o grandes, tus decisiones cambian el resultado final de algo. Años más tarde, Toby Fox lanzaría el sucesor espiritual de Undertale, Deltarune. Pero a sabiendas que no es realmente Undertale 2, ¿tendrá el mismo mensaje que su predecesor o tendrá uno distinto? Es eso lo que trataré de responderte hoy. Antes de empezar de lleno con esta teoría, tengo que recordar que esta no es original mía, es de un youtuber llamado Tricycle, cuyo link a su video y canal lo dejo abajito en la descripción. Ay, también hay spoilers de Deltarune, pero ya ha pasado un par de meses desde que salió, así que no creo que quede alguien sin jugar. Por lo que vamos a comenzar. A ver, desde que salió Deltarune y junto con la noticia de que capaz este juego no lo terminen en los próximos 7 años, hemos estado un poquito nerviosos en cuanto al cliffhanger que nos dejó el juego y tratamos de sacarle todo el jugo posible. Y para poder saber un poco de cuál será la temática principal y tal vez adivinar un poco sobre lo que pasará, tenemos que analizarlo más profundamente, comenzando por el inicio. Cuando comenzamos, una voz sin rostro nos habla, cosa que de buenas a primeras no nos inspira nada de confianza, porque la última vez que vimos esto fue con Chara. Después de esto aparece nuestro corazón rojo y nos ponen a crear un personaje. Y un detalle importante es que ese corazón rojo somos nosotros, el jugador. Vemos como la selección de cualquier cosa durante esta pantalla la hacemos con ese corazón. Y claro, nos ponen a crear un personaje, nombrarlo, darle personalidad, hasta incluso decidir cuál es su tipo de sangre por alguna razón. Y luego desechan completamente ese personaje y nos dicen que nadie puede elegir quién es en este mundo. Y nada más con esto nos dan a entender de golpe que esto no es para nada como Undertale. Pero solamente tenlo en mente porque lo explicaré un poco más adelante. Por lo pronto despertamos en un cuarto y ¡boom! Al igual que antes, Mamá Cabra nos da la bienvenida. Además, también descubrimos que nos llamamos Chris y... ya de por sí era un poco preocupante lo que al principio pareciera que te hablara Chara. Pero ahora controlamos a alguien y él tiene una camisa parecida. No me jodas, Toby, ya ni me confío de este tipo. Pero detengámonos un momento porque ya de por sí el cuarto nos dice mucho de nuestro personaje. O bueno, mejor dicho, nos dice mucho acerca de que no lo conocemos un carajo. Porque de paso, en su lado del cuarto no tiene absolutamente nada, además de un carrito con una jaula. Mientras que del otro lado vemos un poco más de personalidad. Trofeos, una computadora, un póster, estrellitas de esas que se iluminan por la noche. Maldición. Ya sabemos quién es el favorito de Toriel. Y por favorito de Toriel me refiero a que ese lado del cuarto le pertenece a nuestro hermano. Eso lo sabemos porque en la nevera hay una foto de nosotros con nuestra familia. Y justo al salir de la casa, Mamá Cabra nos dice que nuestro hermano Asriel, sí, ese Asriel, el demonio todopoderoso que era una flor, vendrá a casa en una semana. Y ya con esto y con el hecho de que estamos en un lugar soleado, podemos confirmar que esto no es una secuela de Undertale. Porque si no estuviésemos en el Underground. ¡Oh, pero Rockman! ¡Capaz es una precuela! Pues no, porque el propio Toby nos confirmó que Deltarune es un mundo alterno, mismo personaje, mismas personalidades, pero un mundo diferente. Saltándonos un par de cositas, llegamos al colegio. Nos piden que busquemos un compañero por una tarea y conocemos a Susie, la dragona morada que no sé cómo nadie le ha hecho algún chiste sobre Barney. En fin, Susie no es nada cariñosa que se diga. Su primera interacción con nosotros es amenazarnos de muerte y nos dice que la tarea la haremos todos nosotros. Y nos pregunta si estamos de acuerdo con eso. A lo que obviamente respondemos que y no importa porque no nos deja responder. Y se siente un poco incómodo, es la primera decisión que te da el juego y no te deja hacerla. Juntando con el inicio que desechan tu personaje por completo, es un poco obvio lo que este juego trata de decirte. Pero tenlo en mente porque todavía nos faltan unas cositas. Luego de esta pintoresca introducción, badabim badabum, nos teletransportamos al Dark World, donde por alguna razón somos azules y tenemos una armadura bien chidoris. Y en esta primera parte podemos confirmar algo que dije antes. Nuestro corazón somos nosotros. Ya que como nosotros controlamos a Chris, Chris tiene ese corazón dentro de él, como vemos en diferentes partes del juego. Y así es como pasan varias cosas. Susie sigue siendo una dragona morada, pero más cool. Conocemos al Cinnamon Roll de Ralsei. Que, dato curioso, Ralsei es un anagrama de Asriel. Conocemos al supuesto villano Lancers, el San de Deltarune, pero más cuchi. Y así se va desarrollando poco a poco esta historia de amistad,
humor y patitos. Con un sistema de batalla que está bien cool, que al igual que Undertale puedes batallar o actuar. Pero aquí viene algo interesante. Nosotros no podemos controlar a Susie. No importa lo que hagamos, ella siempre va a pelear. Y lo único que podemos hacer para evitarlo es advertirle de ella a nuestros enemigos para que esquiven sus ataques. Y esto se siente muy incómodo. Porque venimos de un juego donde si matamos aunque sea al enemigo más tonto, arruinamos nuestro final feliz. Así que muchas veces se sentía hasta incorrecto el no poder controlar a Susie y detenerla de atacar. Es casi como si el juego tratara de decirte algo con esto de no dejarte controlar las acciones de Susie. Pero Susie eventualmente se aburre de ser buena y se junta con Lancer para ser los villanos de la historia. Aunque luego descubrimos que este par de idiotas no son realmente malos y que sus planes malévolos son básicamente dos amigos chilling. Y así poco a poco vemos cómo Susie cambia. De la bully que casi nos arranca la cara en el inicio y que decía que ni siquiera le importaba si el mundo era destruido, a alguien que realmente se preocupa por otra persona. En una de las batallas contra ella y Lancer, ella detiene por completo la batalla cuando ve que Lancer está siendo herido. Y cuando Lancer nos traiciona y nos mete en prisión, Susie se enfrenta a él, pero es incapaz de darle el golpe final, porque realmente lo aprecia. Luego de esto tenemos nuestra batalla final contra el papá de Lancer y no importa lo que pase, si decidimos pelear o actuar. Realmente el resultado final es el mismo, solamente hay un cambio minúsculo y es como termina la batalla, pero de resto el final per se no cambia. Luego de la batalla vamos a la fuente y despertamos en un salón abandonado con un montón de cosas. Cosas que curiosamente la vimos también en el Dark World, como piezas de ajedrez, un tablero de ajedrez, cartas, un rompecabezas, un peluche que se parece al vendedor de la tienda. Así que, ¿el Dark World es un mundo real o fue toda imaginación de Susie y Chris? Eso es algo que por los momentos no sabemos. Pero lo que sí fue real es el cambio de Susie, ya que al final nos pide que salgamos más con ella y que regresemos mañana al Dark World. Luego de esto podemos explorar un poquito más la ciudad para regresar con Mamá Cabra, dormir y... Es con esto que de golpe nos damos cuenta de una cosa. Al final no sabemos quién es Chris en realidad. Asumimos que él era como Frisk, un lienzo en blanco para nosotros proyectarnos en él y actuar en el mundo de Undertale. Pero al final, él mismo arranca esa conexión que tenemos con él. O se hace el corazón que controlamos, reforzando lo que se nos dice al principio de nadie puede elegir quién es en este mundo. Este mundo no es el de Undertale, donde podemos tomar decisiones y estas hacen que nuestro entorno cambie. Aquí no estamos en control, y eso nos lo dejan saber con el montón de decisiones que este juego cordialmente hace saber que le importa una mierda. Lo único que podemos controlar en el mundo de Deltarune es el corazón rojo, que ahora está encerrado en una jaula. Y si te lo pones a pensar, Deltarune ni siquiera trata sobre Chris. O sea, tal vez no todavía. Pero lo que es el primer capítulo, la verdadera protagonista es Susie. Ella fue la que tuvo un desarrollo y cambió después de la aventura. Pero en cambio Chris quedó en blanco durante todo este capítulo. Y creo que esa es la gran diferencia entre Deltarune y Undertale. Undertale tenía un mensaje que quería que nosotros entendiéramos. Tus acciones afectan a los demás y el entorno que te rodea. Pero en cambio, por lo que va a Deltarune el mensaje todavía no es claro. Pero lo que sí es claro es que es todo lo contrario a ese mensaje de Undertale. Ni las decisiones que tomemos en los diálogos importa, ni si elegimos batallar o actuar, ninguna elección afecte realmente el resultado final. Y esto es algo que ya Toby confirmó en una entrevista. En conclusión, ¿qué significa todo esto para Deltarune? O sea, nuestras decisiones no importan, el personaje principal no es ni siquiera quien controlamos. Es un mundo alterno y nosotros ni siquiera estamos conectados a ningún personaje ahora mismo. Parece que todo guía a que esto no tendrá realmente un final feliz. Y honestamente, no debería detenerlo. Solamente pienso lo que Toby Fox ha hecho previamente.
Undertale, el juego definitivo de decisiones donde cada cosa que elijas importa, donde el matar a una persona cambia todo el rumbo de la aventura, pero ahora hace todo lo contrario. Un juego donde no importa tus decisiones y no afectan el resultado final. ¿En serio deberíamos esperar un final feliz con estas circunstancias? O sea, si puedes pelear con quien sea y el resultado no cambia, entonces eso solamente deja una opción para el final. Un final malo. Toby quiere crear algo que pueda hacerle rival a Undertale, y para lograr esto tiene que hacer algo diferente y único. Así que fue con el otro extremo del mensaje final de Undertale. Algo igual de impactante, pero de la manera opuesta. Mientras que Undertale nos muestra que nuestras acciones importan, Delta Run nos muestra que nuestras acciones no importan en absoluto. Mientras que Undertale nos muestra que siempre hay una forma de perdonar a alguien, Delta Run nos muestra que no importa lo que hagamos, algunas personas lucharán sin importar qué. Como por ejemplo el rey, que nos quiere ver muerto desde el principio hasta el fin, y no importa lo que hagamos, no se volverá nuestro amigo. Undertale nos muestra que siempre hay una mejor opción y que de alguna forma podemos ser felices y que nosotros tenemos la posibilidad de lograr esto. Pero por la escena final de este primer capítulo de Deltarune, creo que Toby va a mostrarnos todo lo opuesto. Algunas personas saldrán lastimadas, no importa lo que hagamos, no podemos cambiar eso. Lo que realmente podemos controlar es tan solo una pequeña pieza de este gran rompecabezas. Y esa pequeña pieza se sacó el corazón y lo tiró en una jaula. Y realmente no podemos detener lo que va a suceder después. Esta es la continuación definitiva de Undertale, pero de una forma que nadie esperaría. Y ese es solo uno de los tantos misterios que tiene este juego. Una pequeña interpretación de lo que puede suceder adelante. En definitiva, un buen juego es uno que te pueda transmitir felicidad o uno que te pueda transmitir tristeza. Y yo creo que Undertale te pudo transmitir ambos fácilmente. Pero no creo que Toby Fox haga lo mismo. Esta vez solamente habrá un final y no creo que sea feliz. Y eso ha sido todo, muchachones, espero que la teoría te haya gustado. Como se los recuerdo otra vez, esta teoría no es mía, es de Tricycle. Les dejo todos los links de su canal y del video original en la descripción. Ya, ahora sí se me acabaron las teorías de Deltarune. Pero si de casualidad se te ocurre algo, puedes decírmelo en los comentarios y capaz lo tenga en mente y capaz haga una tercera teoría de Deltarune, quién sabe, no lo sé. Espero que tengan feliz Navidad, a pesar de que ya este video lo esté haciendo muy tarde. Y como siempre, chicos, si te gustó, suerte para más contenido. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Adiós.